Como una muestra de las técnicas aprendidas y logros alcanzados, concluyeron los cursos y talleres de Mi Verano en el CIE 2011. Este 15 y 16 de agosto se hizo entrega de reconocimientos a todos los alumnos que terminaron satisfactoriamente su capacitación. Entre los cursos que se impartieron destacan retoque fotográfico, pequeños fotógrafos, garabatos de colores, dibujo artístico, dibujo digital, origami, ajedrez, guitarra, Intel Aprender, kit PC, taller de valores, regularización de matemáticas y física, entre otros. En su totalidad fueron 14 cursos los cuales pudieron reunir a más de 300 niños y jóvenes, que les permitió deleitarse no solo con actividades relacionadas con las bellas artes, sino con aspectos vinculados al conocimiento de las ciencias exactas. Uno de los cursos que más llamaron la atención a las personas por la originalidad fue el de origami, donde los alumnos desarrollaron y conocieron elementos de este arte japonés, dejando abiertas las puertas para el próximo verano y así continuar innovando con nuevas figuras. Por otro lado, se pudo apreciar el detalle y laboriosidad en el armado de figuras llenas de creatividad e imaginación que surgieron del taller de reciclaje llamado El Cucurucho. Estos talleres, más que un curso de verano, fue una actividad pensada que logra rescatar el aspecto lúdico, la calidez, la sencillez y sensibilidad. Además, resaltó la inventiva de los estudiantes al generar curiosos personajes, jugando con los colores llamativos y llenos de expresividad. Sin duda existió una gran coordinación por cada uno de los instructores en el desarrollo de las actividades realizadas, logrando despertar en los niños y jóvenes el gusto por el arte, la ciencia y la tecnología. Así, una vez más, Mi Verano en el CIE cumple su objetivo contribuyendo a una mejor calidad de vida en beneficio de una sociedad más justa e íntegra.